vamos a meternos de lleno en la información. Sean todos bienvenidos. Hoy es jueves de previa de competencia al Gran Premio de España en el circuito Barcelona-Cataluña, que da inicio a ese triplete que tendremos, ¿no? España, después nos vamos a Austria y terminamos en el Gran Premio de Silverstone, que por cierto los tendremos con telemetría y mapa virtual al formato radio aquí en el canal. Desde la práctica libre 1, 2, 3, clasificación y por supuesto la competencia. Si usted tiene cosas que hacer, no se preocupe. Nosotros narramos las sesiones para que no pierda detalle. Vamos con toda la información, horarios, fotografías, configuraciones, una vuelta también desde el circuito. Vaya, va a ser una previa bastante cargadita, una guía de lo que usted necesita de saber. 66 vueltas será pactada esta competencia en el circuito Barcelona-Cataluña. Mide 4.6 kilómetros esta pista. El récord de vuelta lo tiene Max Verstappen en el 2023 con 1.16.3 para el piloto neerlandés. ¿Cuántas curvas tiene este circuito? 14. 6 curvas a la izquierda, 8 curvas a la derecha. Recuerde usted que está la adecuación esta en el tercer sector. El segundo parcial es el más complicado que tiene este circuito, pero con esta adecuación que hicieron ya para llegar a la recta principal saliendo de la curva 14, la verdad me parece bastante agradable, interesante, y esto propició que existieran más adelantamientos en este circuito. La distancia de la pole position, ojo con el detalle en estos puntos finos, hasta el primer punto de frenada son 549 metros. 549 metros, lo que tienen todos los pilotos para poder adelantar en la recta principal. Al arrancar la competencia, el paso por la calle de boxes a una velocidad de 80 kilómetros por hora, 17 segundos. Los cambios de marcha que efectúan los pilotos por vuelta, aproximadamente 40. La probabilidad del safety car, un 40%. Es una pista que no es muy... no es muy factible que salga el safety car, tiene escapatorias, un 40%. La carga aerodinámica que estarán presentando los monoplazas es media alta, ya lo estaremos observando con las fotografías de Albert Fábrega. La abrasión que tiene el circuito, si es 4, es un circuito con mucha abrasión. Es por eso que Pirelli lleva la goma más dura que tiene en su repertorio. C1, C2 y C3 se protege y no quiere problemas la marca italiana. Muchísimas gracias a nuestro amigo Omar Álvarez que nos presenta esta infografía. Sígalo en sus redes sociales como @elpitbull. Ahora vámonos precisamente con las fotografías del buen Albert Fábrega, también dando todo el crédito por estas fotos. Aquí observamos la carga de los diferentes monoplazas, ya lo hemos platicado, ¿no? Barcelona es este tipo de circuitos que hay que poner una carga aerodinámica media alta. Obvio que no estamos en los niveles de Mónaco, no estamos en los niveles de Singapur, pero sí es un circuito que tienes que tener una muy buena carga para afrontar especialmente esa curva 3, ese curvón que la verdad demanda al monoplaza, demanda a los neumáticos, hay que salir bien con carga aerodinámica. También juega un papel muy importante el efecto suelo en este circuito. Es por eso que creo que a Red Bull le va a ir bastante bien, pero ojo con McLaren porque, ya lo he comentado en repetidas ocasiones, se está mostrando muy bien el MCL38 en los diferentes circuitos. Aquí observamos precisamente a Red Bull, observamos a McLaren, algunos un poco más cargados que otros, pero vaya, esa es la línea, ¿no? Alta carga aerodinámica que tenemos para este circuito. Gracias al buen Albert Fábrega, como también estamos observando que ya está el Ferrari, está por supuesto en McLaren, que llevan actualizaciones, ¿eh? Ferrari lleva actualizaciones, Mercedes también lleva algunas actualizaciones, el equipo de Brackley, también Red Bull. Esta competencia, el Gran Premio de España, es un parteaguas. De aquí en adelante es cuando ya empezamos a visualizar qué rumbo va a tomar la temporada con las mejoras que llevan las diferentes escuderías. Gracias al buen Albert Fábrega por las fotografías. ¿Le parece si damos una vuelta sobre el circuito? Vamos a detallarlo en voz del buen Spiroc. Nos va a estar narrando la vuelta de Fercho, nuestro colaborador. Vamos en el circuito Barcelona-Cataluña. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes y bienvenidos a una serie más de videos informativos acerca de los circuitos que tendremos en este año aquí en Racing Team. Yo soy Spiroc y les doy la bienvenida. Rápido hemos llegado a la ronda 10 del calendario en el gran circuito de Barcelona-Cataluña, donde tendremos una carrera a 66 giros para completar una distancia de 307 kilómetros. En un trazado que mide 4.657 metros y que consta de 14 curvas, 3 sectores. El segundo es el más difícil de todos y pues bueno, la modificación reciente de la curva número 13 de Eurocar, donde no se corría ese circuito o ese trazado desde el 2007. Y vámonos. Estamos cámara a bordo con Fercho en la recta principal, acelerador a fondo para llegar a la curva número 1 y frenar antes del letrero de 50 metros, curva hacia la derecha, acomodando el coche precisamente para la salida de la 2. Una curva muy desgastante para los neumáticos izquierdos, curva número 3, donde salen con mucha velocidad, curva 4, curva de Repsol. Una horquilla hacia la derecha con subida y algo de peralte hacia el exterior. Curva 5, terminando el primer sector, iniciando el segundo. La zona más trabada del circuito y donde los pilotos pierden mucho cuando están muy descargados. Curva 6 y 7 para salir a la 8 con velocidad. Entrando a la zona del DRS, acaba de pasar la curva 9. Para dirigirse con velocidad a la 10, donde muchos pierden tracción a la hora de que salen acelerando porque tiene un pequeño peralte hacia la derecha. Pasando Banco Sabadell, curva 12, hacia la modificación, donde no se corría desde el 2007, curva 13 de Eurocar. Sale con velocidad hacia el último tramo del tercer sector para dirigirse a la curva 14. Y otra vez recta principal, acelerador a fondo y un tiempazo 1:11.972 para Fercho. Muchísimas gracias por la explicación, mis amados Pirao, y al buen Fercho que hicieron posible este video, que lo estaremos presentando en las diferentes sesiones, en las diferentes carreras, para que usted tenga relación, para que usted tenga conocimiento cómo se toman las curvas. Aquí le dejo los horarios para que no pierda detalle. Nosotros vamos a comenzar a media hora antes con la práctica libre 1, una hora antes con la práctica libre 2, comenzamos media hora antes con la práctica 3, una hora antes con la clasificación y una hora antes también con la competencia el próximo domingo. Así es que no pierda detalle, vaya, ya están programados los videos, ya están programadas todas las sesiones, para que de una buena vez nos deje su like y comparta la transmisión. Todo lo que usted necesita saber sobre el circuito Barcelona-Cataluña, esta guía rápida del Gran Premio de España. Horarios, vuelta al circuito, quién tiene el récord, neumáticos, carga aerodinámica, vaya, todo, todo muy completo para que usted esté bien informado. Oigan, y ya para finalizar este video, me llama la atención diferentes versiones que han salido sobre Adrian Newey. Lo platicamos hace un par de videos, ¿no? Vamos a esperar hasta que se dé un anuncio oficial, porque ahora resulta que se le observó a Adrian caminando en un recorrido, lo invitaron a las instalaciones de Aston Martin en Silverstone. Visualizó la nueva fábrica, estuvo ahí y entendamos algo. Adrian en ese momento se está dejando querer, ¿no? Por Ferrari, por Aston Martin, no se descarta tampoco Mercedes, bueno, hasta Williams entró, McLaren. Adrian está en una etapa de su vida que él va a decidir a dónde quiere ir a trabajar, cuánto quiere ganar. Sí, así es que si hoy lo invita Aston Martin, pues va. Si lo invitan en Maranello, pues va a ir a observar. Se está dejando querer, no hay nada oficial, todavía no decide con quién va a estar trabajando a partir de la próxima temporada, aunque Fernando lo comentaba hoy en la rueda de prensa, que los mismos medios que ya lo colocaban en Ferrari, son los mismos medios que ahora comunican que está cerca de Aston Martin. Entonces son rumores, hasta no tener nada oficial, se está dejando querer el genio que hasta el día de hoy todavía trabaja para Red Bull. Si ya llegó hasta este punto del video, es porque le agradó. Ahora, ¿qué cree? Apóyeme con un buen like, no le cuesta absolutamente nada. Y de paso, active la campanita de notificación y suscríbase, que es muy importante. Lo espero en nuestro canal secundario, Fútbol Enchilante. Aquí en la descripción del video está el link para que se vaya a suscribir si es que le gusta el fútbol, el deporte de las patadas. Servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con eso llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team, hasta la próxima. Bye bye.